Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy José Flores y bueno, en esta ocasión les voy a mostrar aquí un pequeño tip para servidores, el cual les puede ayudar muchísimo porque en ocasiones tu servidor puede estar a lo mejor recibiendo más consultas de lo normal o a lo mejor ves un incremento en el tráfico de red y eso sea bueno para ti o también malo para tu servidor y para ti. Entonces, prácticamente este tipo de tip te va a ayudar a resolver ese tipo de cuestión. Aquí hay un programa que de hecho voy a iniciar sesión como superusuario, perdón, el cual te va a ayudar a, precisamente a ello. Esta es una herramienta de red, se llama VNStat. Entonces vamos a poderle instalar VNStat, ¿sí? Vamos a agregarla ahí. Es muy sencillita, es un paquete muy muy pequeñito, pero muy potente, porque este nos va a dar gráficas de cuánto has consumido de ancho de banda de tu internet, de entrada y de salida, y total, al día, no, bueno, a la hora, al día, al mes y al año. Entonces te forma una estadística muy padre, la cual tú puedes estar revisando para que veas cuánto es lo que consume tu servidor o cuánto es lo que ha consumido. Entonces, precisamente a eso es a lo que va. Entonces aquí nada más ejecutamos VNStat. Vamos a ver aquí. Como no tengo nada, dice que aún no hay datos disponibles. Podemos ver todas las interfaces. Inclusive aquí yo tengo la de Docker. Tengo mi interfaz de red cableada y mi interfaz de red inalámbrica. Ya cuando tenemos datos, pues nos van a aparecer precisamente lo que hemos recibido, lo que hemos transmitido, el total y el estimado. Sin embargo, aquí en el manual podemos ver lo que hay, ¿sí? De hecho dice que, miren, aquí dice que mantiene log de cada 5 minutos. Bueno, va a ser una actualización de cada 5 minutos por hora, por día, por mes, por año de todo el tráfico de red. Entonces esto te servirá muchísimo para todo ello. Aquí tú puedes ir viendo todas las características que tiene, inclusive revisar los intervalos, ponerle aquí, ¿sabes qué? Dame solamente las estadísticas por hora, dame solamente las estadísticas de una interfaz y ya tú seleccionas que sea por hora, por ejemplo, que te lo lance en un JSON, si tú lo quieres llevar a un log, por ejemplo, como Grafana, creo hay un complemento para ello. Si tú lo quieres ver, si tú quieres ver la estadística del tráfico por mes, te lo pone, te va listando los días del mes, por ejemplo, todo julio, todas las estadísticas que hizo, ¿sí? De tanto de entrada como de salida. Y aquí viene la de, bueno, este viene por orden de consumo, de interfaz, ¿sí? ¿Dónde está la de año? Debe de ser con esta. Ya sea con menos Y o con menos menos years, te muestra las estadísticas por año del consumo de tu servidor. Ahorita no la podemos ver porque precisamente pues no, apenas lo acabamos de instalar. Ya en otro tipo de servidor, ya cuando tú tengas información, pues obviamente ya te va a aparecer aquí cuánto es lo que ha consumido. Es una buena herramienta precisamente para todo esto. A ver si nosotros le ponemos aquí. Dice que no tenemos datos, ¿no? De que sea al año. inclusive aquí podemos ponerle la I. Me parece que era así. NPM 2S0. Que nada más nos muestre la de... ¿cómo se llama? La de la interfaz cableada. WLP 3S0. Que es la de la inalámbrica. ¿Sí? O la de Docker. Pero esto se va a empezar a graficar después de unos 5 minutos o una hora para que nosotros tengamos el estimado. También entre más consultas hagamos hacia internet, dentro o fuera, lo podemos tener. Pero aquí te lo va a poner en una tablita. Me parece que te lo lanza todas las estadísticas, las últimas. Y ya después conforme vaya avanzando el tiempo, pues ya te las va formando. Inclusive aquí... bueno, no me acuerdo si yo se las puse alguna vez en mi PFSense. Nada más déjenme ponerlo aquí. Ok. Bueno, aquí en PFSense los muestra de manera un poco gráfica.
pero aquí se llama Total Graphics. Sí, es este. Aquí me lo muestra con gráficas y como ustedes ven aquí, es por hora, por día, por mes y un top de días, ¿no? Que esta es una estadística que prácticamente era combinando lo de short con otras variables. Entonces aquí tengo yo el resumen de qué pasó a las 12, qué pasó a las 11, a las 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, las 23 horas, pero del día de ayer. Y así es como te pone todo el consumo, tanto de la WAN como de la LAN. Como nosotros lo vimos, yo tengo tres interfaces, que sería la inalámbrica, la alámbrica y la de Docker, ¿no? Entonces prácticamente pues ahí lo tiene. Yo aquí puedo ir definiendo obviamente de manera más visual, y así es como se vería. Aquí tengo los meses, que nada más me pone uno. Los días, que aquí me pone estos desde el día 18, 19 y 20 de julio, que pues ahí me va marcando las estadísticas de todo lo que consumió, tanto de entrada como de salida, total de la WAN y también de la LAN. Entonces esto lo vemos más gráficamente, pero aquí lo debemos de ver de una manera más llamativa, ¿no? Espero que esto les sirva. Véanlo, después muestro cómo se va a ir viendo, porque todos estos videos de los tips, después vamos a hacer una consulta de todos para que podamos ver estadísticas de todo y ver cómo realmente funciona todo contra todo, ¿vale? Espero que esto les sirva y nos vemos en el próximo video.